del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Para disponernos a celebrar los misterios de la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de la fiesta pascual, aumenta a nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes salían a reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto en que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo los bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas, envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba y al volverme vi siete lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que estaban sucediendo como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Aleluya.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdone los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues pues Tomás es muy conocido, se hizo conocido, lo conocemos hoy, todavía después de más de 2000 años, por sus dudas, porque no les creyó a sus compañeros. Él exigía prueba, es decir, tenía que él tocar y ver para poder llegar a creer en la resurrección de nuestro Señor. La primera vez que se presentó Jesús, Tomás no estaba con ellos, estaba separado. La comunidad de discípulos juntos y luego Tomás separado. Pues ese es nuestro gran problema, porque el Evangelio menciona que por 3 veces Jesús les dijo: la paz esté con ustedes. ¿Por qué le dice 3 veces la paz esté con ustedes? Porque desde el principio del pecado original, el hombre se siente separado de Dios. Y como hay separación de Dios, no hay paz. Este sentimiento de separación de Dios existe en todos los seres humanos, sin excepción. Y unos buscan llenar esa separación o ese vacío o esa ausencia de Dios por muchos otros medios, ya sea el dinero, la fama, la comodidad, el placer, el bienestar, el vicio, lo que sea. Lo único que nos une otra vez a Dios es Dios, la gracia. Ninguna otra cosa más que la gracia de Dios. Sí. Desde este sentimiento de separación de Dios, desde allí tenemos todos los males de esta vida. Las malas decisiones, los pecados que cometemos, las carencias que sentimos. Imagínense lo que exigimos a los demás.
¿Cuánto no espera el esposo de la esposa? ¿Cuánto no esperan los padres de los hijos? ¿Cuánto no esperan los hijos de los demás? Por la carencia. Todos los pecados que cometemos, todas las dificultades que sufrimos, todas las carencias que sufrimos, todos los males, las enfermedades que tenemos, son producto de este sentimiento de separación de Dios. Y separados de Dios, o sentirnos separados de Dios, ¿cuál es la consecuencia? De que todo lo interpretamos desde el egoísmo. Todo. Si me dan, no me dan. Si me quitan, me venden, me compran. Si tengo, no tengo. Si me enfermo, no me enfermo. Si sufro, no. Si soy feliz, si ofendo a Dios, ofendo a los demás. Todo es producto de este sentimiento de separación de Dios. Más que nosotros no lo reconocemos. ¿Cuál es la muestra más clara de este sentimiento de separación de Dios? La muestra más clara y más simple, y yo espero que me entiendan, porque no hay forma de explicarlo más simplemente. La muestra más clara es la interpretación distorsionada de las cosas. La interpretación distorsionada de la vida. Sucede algo que no me gusta y lo malinterpreto. Se me encaja. Y no lo olvidamos y no lo perdonamos. Y ahí nos vamos por la vida pensando que los males vienen de afuera y que los culpables son los demás. Fíjense, yo puedo aceptar el hecho de que me equivoque en mis acciones. Pero que me equivoque, que yo diga y acepte que me equivoco en la forma de pensar, eso a nadie le gusta. Pero la realidad es que nos equivocamos a la hora de interpretar las cosas. Y de ahí vienen todas las enfermedades. Sí. Ahí está nuestro problema. Sí. ¿Qué es lo que terminamos creyendo? Creyendo que el cuerpo crea las enfermedades. Lo que crea las enfermedades es el pensamiento. Porque el rasgo principal distintivo de una enfermedad consiste en la distorsión de la realidad. Si estamos enfermos, estamos enfermos porque hay una distorsión en la interpretación de la realidad. ¿Y por qué interpretamos mal la realidad? Por falta de fe. Siempre que hay enfermedad o síntoma físico, siempre va a ser producto de una decisión nuestra de interpretar distorsionadamente los acontecimientos de la vida. Sí. Entonces, llegamos a la conclusión de que todo lo que nos ocurre se debe a factores externos. Lo que me dan, no me dan, lo que hacen o no hacen los demás. Entonces, puedo llegar a aceptar que me equivoco, ¿verdad?, en mis interpretaciones de la vida, en lo que hago en la vida, pero que esté yo equivocado en la forma de interpretar la vida, ahí ya no nos gusta. ¿Por qué no acepto yo que me equivoco a la hora de interpretar la vida? Porque eso me haría responsable. En cambio, prefiero seguir siendo siempre emocionalmente un adolescente. Y hoy tenemos personas de 60, de 70 o de 90 años emocionalmente inmaduras. ¿Cómo lo sabemos? Porque fíjense, cuando una persona dice,
Fíjese, Padre, que tengo tantos problemas. Todos los problemas los tengo yo. Apenas me arreglo de una cosa y se me viene otra. Digo, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Por qué? Porque la persona se acostumbra a ver mal la realidad. ¿Sí? Entonces, nosotros somos responsables de los pensamientos que creamos y somos responsables de los juicios que hacemos. Y tarde o temprano, esos pensamientos o esos juicios terminan por formar, por crear el mundo que vivimos. El mundo que vivimos ha sido creado por nuestros pensamientos, por falta de fe. ¿Qué sería tener fe? Pues significa simplemente ver a Dios en todo, que me ayuda a tener fe. Porque fíjense, la fe no es una decisión mía, no es la consecuencia de una investigación, de tener todas las pruebas para creer. La fe es un don de Dios que Él nos da a todos en el bautismo y que tiene que desarrollarse. ¿Cómo se desarrolla? Con tres elementos. El primero, pidiéndole a Dios que nos dé un aumento de fe todos los días. Segundo, por el conocimiento de la fe católica. Sí, que yo sepa qué es lo que yo creo, porque la Iglesia me lo enseña. Y tercero, la fe aumenta por las pruebas, por las dificultades. Las dificultades bien vividas, aprovechadas, bien interpretadas, sin distorsiones. Porque, ¿verdad? Llega la dificultad y nos hundimos. ¿Y cuántas veces no dice la gente, pues, ya no voy a ir a misa? Tengo 70 domingos yendo a misa para ver si me salían bien las cosas y resulta que no, pues ya no vuelvo a misa. Pues ahí está. Esa es su fe. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve la fe? Pues es un don que Dios nos da para que lo glorifiquemos, viviendo la fe, viviendo de la fe, para agradar a Dios. En este mundo estamos solo para agradar a Dios, y lo agradamos cuando tenemos fe. En segundo lugar, la fe nos sirve para vivir la vida cristiana, para ser hijos de Dios, para ser cristianos. La fe nos mantiene alejados del mal. Ella nos dice lo que hemos de hacer y lo que hemos de evitar. La fe nos anima, nos ayuda a practicar la virtud, y como decía, la fe nos ayuda a interpretar bien la vida. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos saber cuánta fe tenemos, pues vamos a ver, vamos a examinar qué tan bien interpretan la vida. Si hay cosas que tienen de hace 25 años, que no han soltado, que no han perdonado, que no han querido dejar atrás, y que cada vez que lo recuerdan le vuelven a dar la vuelta y le reprochan a Dios, ahí está, falta de fe, un sentimiento de separación. Lo único que nos une a Dios es la fe por la caridad. ¿Sí? Entonces, estos son los beneficios de la fe. Ya ustedes imaginarán lo que significa vivir sin fe. Pues sin rumbo, viendo todo mal y viéndolo todo desde nosotros mismos.
todas las personas que no tienen fe lo organizan todo como si ellos fueran el centro del mundo. ¿Sí? Entonces, la fe es el don que Dios más grande nos ha dado. Por eso es necesario hacerla crecer todos los días, por el conocimiento de la fe, por el aumento de la fe, por de la gracia, y interpretando bien las pruebas de la vida. La fe es la regla de la vida, es la forma de ver. So, hay que evitar lo que la fe nos prohíbe y hacer lo que la fe nos manda, para así pasar bien por este mundo y alcanzar la felicidad en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oramos para que la misericordia de nuestro Salvador atraiga a todos los pecadores a la fuente del arrepentimiento, del perdón y de la liberación. Roguemos al Señor. Para que todos los enfermos y los que sufren de alguna manera sean consolados por la gracia de Dios y por el cuidado que les muestra su pueblo, roguemos al Señor. Para que todos los que han muerto en la paz de Cristo vengan a compartir la resurrección y la plenitud de la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones, llénanos del gozo que proviene de la esperanza y concédenos la vida que vence a la muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Oremos, hermano, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz, la misa ha terminado.